Un buen café conmigo. Qué rico darse el ca buen cafeíto mientras uno disfruta su juego favorito. Qué rico, ¿verdad? Esto es vida. Ahora mismo no estoy jugando, pero lo disfruto también un buen café con un buen videojuego, ya sea nuevo o retro. Es buenísimo. Ahora me di cuenta que nos sorprendió Nintendo con el anuncio de Metroid Prime 4, ¿verdad? Cuando anunciaron en las últimas convenciones, anunciaron Metroid Prime 4, y ahora que ya no tengo 3DS, anunciaron Metroid Samus Returns. Eso fue hace unos meses atrás. Acabo de ver el anuncio en cable TV de Samus Returns, que es el de 3DS. Viene para septiembre, si no me equivoco. El juego se ve bastante bien, pero no lo comparo. No lo comparo con los juegos de Game Boy Advance. El Fusion y el Zero Mission siguen siendo los mejores. Por lo menos los mejores de los últimos Metroid 2D. Aparte de Super Metroid. Están esos otros dos que para Game Boy Advance fueron los mejores. Porque ya después del DS para acá no hay mucha cosa interesante más que Hunters. Y Hunters no, eso fue un spin-off. Ni Samus estuvo ahí. Al igual que Federation Force. Y yo con tantas ansias de esperar el Metro y algún Metro y alguna sorpresa que nos dieran para 3DS y Wii U. No, anunciaron todo para Switch. Y ahora para 3DS el Samus Returns, que por eso fue que Nintendo mandó a sacar el remaster que hizo un muchacho. Hizo el ARM2, si no me equivoco. Metroid 2 lo hizo remaster. Y le quedó bastante bien. El que lo tenga que lo conserve, porque no se va a volver a ver. Y ya sé por qué Nintendo mandó a tumbar eso. Aparte de que tumbó muchas cosas más como de Zelda y por internet, que tumbaron muchos juegos. No sé por qué lo hacen de verdad, porque eso motivaría a la gente a llevarse mejor con Nintendo. ¿Ustedes no creen? Pues, se supone que esperemos que Samus Returns se quede mejor. Y el Metroid Prime 4 que lo anunciaron con tantas ansias en esa conferencia de Nintendo. Enseñaron Metroid Prime 4, pero solamente enseñaron el título. ¿Cómo van a anunciar un título que apenas están empezando? Porque ellos mismos dijeron que están en pleno desarrollo. ¿Por qué no lo hicieron para Wii U teniendo tanto tiempo? No se sabe. Pero me imagino que es porque como Wii U no vendió tanto como GameCube. Pero esperemos que para Switch no sea una excepción. Porque lo estamos esperando con ansia. Metroid Prime 4. Nintendo, esperemos que lo haga mejor que el 3. Porque el 3 quedó bueno para Wii. No fue tan malo. Pero que lo hayan mejorado un poquito más los controles. Y el tipo de visor. Que sea un poquito más original, no un poquito más de lo mismo, ¿ves? Esperemos que le quede bien. Pues ahora estoy planificando conseguir un Switch. Pero está un poquito difícil. Aunque dicen que los cargamentos están llegando en Toys R Us regularmente. Pero ya en Puerto Rico no hay GameStop, aunque qué bueno, ¿verdad? GameStop no hace falta como quiera. Está Walmart, está en Sears todavía, hay diferentes tiendas, pero no sé en qué parte lo pueda conseguir. Esperemos si de aquí el Viernes Negro, ¿verdad?, llega una esperanza. Si no, sigo con mi Xbox One. Y seguimos hablando de los juegos por Xbox Live, por Arcade. Jueguitos indies así que tenga el Xbox One también. A mí me da lo mismo, de verdad. Yo no soy fanático de ninguno. Me gustan todos por igual. Si hay una compañía que haga malas prácticas, lo tiran medio feliz. Ahora mismo Sony está fallando mucho. Últimamente no sé qué está pasando con Sony desde PlayStation 3. Es más, me atrevo a decir desde el 2 para acá. Yo espero que con el 4 hagan algo. Cierren con broche de oro y no vengan con otra sorpresita, otro PlayStation 5. O el Super Pro, otra mierda como Microsoft ahora con el Xbox One X. Que no sé ni para qué lo tiramos. Oye, esta generación ha sido ya el garete. Esta generación ha sido como los móviles. Como los iPhones, los Android. Ya están por el Galaxy 8. Y Apple está haciendo el 7, después el 7C, el 7 Plus, el 7S, el 7Z. Ahora están haciéndolo en las consolas. Haciendo muchas versiones mejoradas entre comillas de las anteriores. Esa estrategia no las entiendo, pero yo como digo una cosa digo la otra. Que les vaya bien.
si esa estrategia del Xbox One X y el PlayStation con el Pro tienen que van a vender mejor, pues. No sé, yo sé que yo solo sé que cada generación están vendiendo menos. Después de PlayStation 2 ya las consolas no se han vendido más como antes. Ya no están llegando a los 100 millones. Pero pensando así como los locos, ¿eh? Estos temas random. Wow. ¿Qué será el futuro de la industria de los videojuegos, de las consolas? Si esto sigue así, yo creo que la PC es la única que va a quedar en pie. Y Nintendo con sus portátiles. Porque estoy viendo muchas cosas, así como el video anterior que hice de los tipos de juegos que se están haciendo últimamente. No creo que esto llegue tan lejos. Entonces ahí lo dejo. Hasta la próxima. Seguiremos tirando temas random así. Usted comente y opine lo que dé la gana. Pero acuérdense que comentarios ofensivos serán borrados, al igual que las cuentas de ellos. De que comente positivamente, objetivamente y de su opinión, aporte ideas. No critique. Que viva el gaming.